Vamos a ir a exteriores con Vico Cayoja, que justamente se está moviendo de un punto a otro para poder ver qué está pasando en la capital cruceña este día de paro cívico. Buenos días, Vico. Adelante, por favor. Gracias, Cecilia. Buenos días, amigos de Santa Cruz Urbana. En esta mañana, hace unos instantes, hemos estado en la Villa Primero de Mayo. La zona de la Villa Primero de Mayo está con poca transitabilidad. La gente en los mercados, especialmente, está adquiriendo de manera normal, pero no hay circulación. Pequeñas movilidades están circulando por las calles. Hay bloqueo en lo que es el sexto anillo. También hay bloqueo en el ingreso mismo de la curva de la Villa Primero de Mayo y también por la avenida Tres Pasos al frente. El mercado municipal está atendiendo con total normalidad. Eso sí, no de esa situación, todo se puede ver con total normalidad. También estamos ya ingresando en lo que es en este momento en la zona de la rotonda del Plan 3000. Hay mucha gente que está atendiendo de manera normal a esta hora de la mañana. Hay los carros de comerciantes que se apostan como cada día al interior, mejor dicho, ya en una parte de lo que es la calzada de ida hacia la rotonda del obelisco. Está ocupado precisamente por los comerciantes. Hay mucha gente que está transitando a pie. Hay algunas unidades de transporte público que también están transitando, pero solamente están llegando hasta la rotonda. La gente está comprando sus productos de manera normal. Los comerciantes, al menos hasta ahora, no nos han hecho conocer. Hemos consultado hace unos instantes a algunas personas que han tenido algunos incidentes con algunos miembros de la Unión Juvenil Socialista, que han dicho que van a estar por aquí, pero no ha pasado nada de esto. La gente, de manera normal, a esta hora de la mañana, está precisamente en el obelisco también de la plaza del Plan 3000, como es la rotonda misma. En este momento podemos observar que hay gente, comerciantes, algunas unidades de transporte público que solamente están llegando hasta esta zona, no pasan más allá, algunos taxis que también están llegando hasta esta zona, los mototaxistas, que hay muchos en muchas cooperativas que brindan este servicio de mototaxi, también están por aquí, por esta zona, Cecilia. Como ustedes podrán escuchar, estoy a bordo de una movilidad que me está transportando de un lugar a otro a esta hora de la mañana de nuestra capital, Cecilia, y estamos ya ingresando en la zona del obelisco del Plan 3000, y a partir de esta zona vamos a dar una vuelta precisamente para retornar hacia lo que es la avenida Favorito y tratar de llegar hasta el quinto, o mejor dicho, claro, del sexto al quinto anillo, ahora, donde hay un crido punto de bloqueo en esta zona, que es a donde queremos llegar para informarles y retratarles lo que está pasando en estos puntos de silla. Si tienen alguna consulta. Sí, no, perfecto. Solamente quería ver si ahí donde está hay puntos de bloqueos o más que nada se ha visto de que se ha reducido nomás la cantidad de vehículos en las calles, pero sí hay movimiento en los mercados. Sí, decirle, quería mencionarte que en la zona el lechero hay un punto de bloqueo que está interrumpiendo la vía. Hay un par de movilidades también. Hay algunos promontorios y unos troncos secos que están impidiendo el paso. Solamente eso en esta zona que hemos podido observar. Nos hemos trasladado precisamente a esta zona porque en las redes sociales han circulado de que los vecinos de esta zona se estarían organizando precisamente para combatir y deshacer todos los intentos de bloqueo que se puedan protagonizar, especialmente en esta zona del Plan 3000. Y sabemos que en la zona del Plan 3000, y especialmente en la rotonda del Plan 3000, existen grupos de simpatizantes afines al movimiento al socialismo, por lo tanto se le considera como una bastión de este partido político a esta zona. Eso es lo que se puede relatar de momento. Y sigo todavía sobre esta movilidad que estoy tratando de llegar justamente hasta el sexto o quinto anillo, por lo menos, para ver cómo está esta zona de estos puntos de bloqueo. Estamos en el sexto anillo, avenida Paurito. También en este mismo momento podemos observar de que hay dos puntos de bloqueo en esta zona.
el ingreso para lo que es directamente al mercado modelo y también del ingreso al Plan 3000 por la avenida Paurito está completamente bloqueada. Estamos con el señor Sixto Méndez, que es el responsable de este grupo de vecinos y también que junto con la Unión Juvenil Cruceñita están llevando adelante este bloqueo en esta zona, tomando en cuenta de que a estas alturas de ya de la mañana, casi podríamos decir que se está dejando, se está permitiendo el paso, al menos a nosotros en la movilidad que hemos venido, nos han dejado pasar, debe ser también por el hecho de que hemos trabajamos en el sector de prensa, todo esto. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo ha estado en la medida de presión de esta jornada? Buen día, primeramente. Bueno, aquí estamos en la lucha para tratar de recuperar la democracia para todos los bolivianos. Aquí estamos haciendo una fuerza en común con todos los vecinos que es aquí este punto del Trillo. Y estamos firmes, siempre tratando de darle solución a todos los problemas que tenemos aquí en la parte adyacente, ¿no? Entonces, el negocio de camiones con combustible pasa, ambulancias pasan, autoridades de prensa pasan, entonces, y así sucesivamente. Entonces, todo está en orden, no hay ninguna rebelión contra nadie, todo en orden. ¿Ha habido algún incidente? Ninguno. Hasta ahorita, gracias a Dios, todo normal. Toda la gente que tenemos aquí en este punto de bloqueo estamos sobrios, sin ningún tipo de injerencia de bebida. Entonces, todo va marchando bien. Aquí hay dos puntos de bloqueo en esta zona, ¿no? Se debe a que uno ingresa al mercado, Cañaveral, y el otro va directamente a la avenida Paurí. Sí, tenemos aquí que se llama la avenida Paurito y después tenemos aquí la rotonda que va hacia el Quinto Anillo, ¿no? Entonces, y otra es que va aquí a la avenida San Aurelio. Entonces, esos puntos nosotros los estamos cubriendo, estamos tratando de darle solución a todos los temas y cumpliendo con la voz, dice, que ha dado nuestro presidente cívico, ¿no? Entonces, está yendo bien, la gente está captando algunos problemitas, pero eso no es tan, dice, problema, ¿no? ¿Y hasta qué hora van a cumplir con esta medida? Vamos a cumplir lo que ha dicho nuestro presidente, ¿no? Nuestro presidente del Comité Cívico, que son las 48 horas, entonces, y yo creo que vamos a, de ahí para adelante, esperar alguna contraorden o depende de qué nos diga el Comité Cívico. Muchas gracias, don Cito. Gracias a ustedes por estar atentos a esta lucha de todos los bolivianos. Esto no se trata de un partido político, se trata de todo Bolivia. Unámonos, porque hoy estaremos pidiendo, dice ahorita, que necesitamos trabajar, que trabajamos al medio del día a día, pero mañana no vamos a tener trabajo, no vamos a tener agua, no vamos a tener luz, y así sucesivamente, y los sueldos le van a pagar, nosotros vamos a ser empleados de la gente de gobierno, ¿me entiendes? Entonces, y también los bienes que nos han costado muchos años, toda nuestra vida de trabajo, no va a ser ni nuestro, no vamos a tener el control de nuestros hijos. Entonces, ciudadanía, dice, pongámonos en lucha, porque esta lucha no solamente es de unos cuantos, es de todos los bolivianos. Gracias. El señor Sixto Méndez, que es el responsable de este punto de bloqueo, hemos estado hablando con él. Le comento, Cecilia, que hemos podido pasar este punto de bloqueo, que es uno de los más estrictos que se ha instalado. Hemos podido ir hasta el Cuarto Anillo de la avenida San Aurelio, donde sí hay otro punto de bloqueo ya, que está también ahí, claramente están los miembros de la Unión Juvenil Cruceñista. De ahí para adelante ya hay muchos puntos de bloqueo más que están impidiendo el paso precisamente. En todo ese sector que usted ha podido recorrer, Vico, hay tiendas, hay algunas actividades comerciales que están abiertas o simplemente por el tema de los bloqueos se ha cerrado.
No hay, le comento, Cecilia, que no hay, en las avenidas no hay comercios abiertos. Los únicos comercios que están abiertos son al interior de los mercados. Los mercados están funcionando con normalidad. El transporte, por ejemplo, en la Villa Primero de Mayo, casi podría decirse que para las bicicletas, motocicletas, pequeñas unidades de transporte, casi es normal, pero ya saliendo a lo que es el sexto anillo o el quinto anillo, hay bloqueos permanentes que impiden la circulación de motorizados, ¿no? Y lo mismo que aquí en el sector de la Ciudadela Andrés Ibáñez, por la avenida ya de San Aurelio, cuarto anillo, hay un bloqueo contundente. Lo mismo que aquí en esta zona del Trillo, que es una de las zonas donde siempre se ha caracterizado porque hay este tipo de bloqueos, también se mantiene. Hay dos grupos de personas que están bloqueando esta zona y que ellos están llevando adelante esta medida hasta que se cumpla con la determinación que ha emitido precisamente el presidente del ente cívico, el señor Rómulo Calvos. Entonces no hay negocios abiertos en las avenidas, serían escasos o contados, no se han producido tampoco muchos incidentes, no se conoce el incidente que se hayan producido en esta jornada. Parece que todo marcha de manera normal y de poco a poco también podríamos decir el tránsito, especialmente de mototaxis, ya se ha normalizado en esta zona especialmente. Hay mucho tránsito de motorizados, de mototaxistas que están prestando sus servicios, aunque como siempre en esta jornada, de repente también, elevando un poquito el precio de los pasajes. Bueno, Vico, muchísimas gracias por ese reporte. Hemos estado en varios puntos, como usted decía, resumiendo un poquito. En la Villa, en el Plan 3000 también, donde hay bloqueo en la zona del Mechero. Y también en esta parte de la ciudad donde es sexto anillo, Avenida Paulito. Gracias, Vico. Gracias, Cecilia. Hasta el lunes. Hasta el lunes.